Ser el titán dominante del video en streaming no es nada barato. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de series originales de Netflix más caras. ¿Eres un werewolf? Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, veremos 10 de los originales de Netflix más caros. Para los propósitos de nuestro ranking, solo incluiremos shows y especiales que Netflix ha distribuido en exclusiva, por lo que no se incluirán programas que también se hayan emitido en otros medios antes de que Netflix comprase los derechos. Tampoco incluimos películas originales de Netflix, así que Bright tampoco aparecerá, a pesar de su elevado costo de 90 millones de dólares. Tampoco contaremos shows de los que se desconoce el presupuesto definitivo, por lo que Altered Carbon tampoco figurará en la lista a pesar de ser increíblemente caro. Número 10. The Defenders. What are you made of? Just remember, you started this. Producir varios títulos de Marvel es bastante caro, aunque quizás no tan caro como se podría imaginar. Variety informó que Netflix desembolsó 200 millones de dólares para producir sus shows de Marvel. Esto podría parecer mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que incluye Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. Aunque se desconocen los datos exactos, podemos especular que Netflix distribuyó equitativamente el presupuesto de 200 millones de dólares entre los 5 shows, lo que se traduce en un precio de 40 millones de dólares por cada serie. Es un presupuesto asombrosamente modesto, sobre todo si se tiene en cuenta que este dinero ha sido suficiente para producir 13 horas de contenido. What's the deal with that fist? I earned it. Número 9. Orange is the New Black. Seriously? Yep, it's a head scratcher, but that's what we got. Y aquí tenemos un show en el que la inversión valió la pena. Orange is the New Black fue uno de los primeros originales de Netflix y ahora es su programa original más visto. También es uno de los más premiados por la crítica, ya que ha ganado un montón de premios Emmy, American Film Institute y Peabody. Variety reveló que la producción de cada episodio cuesta alrededor de 4 millones de dólares, o un total de 50 millones de dólares por temporada. Y esto fue en el 2013. El precio es indudablemente más alto actualmente, que la serie es tan reconocida. Un contenido 3 veces ganador del SAG no sale barato, ¿sabes? I was branded, okay? Número 8. House of Cards. I like irons, but I love fire. House of Cards fue el primer drama original de Netflix y vaya introducción. Protagonizada por los increíbles actores Robin Wright y el ahora deshonrado Kevin Spacey, y producida y dirigida por David Fincher, House of Cards fue un mega éxito que obtuvo un gran reconocimiento y puso a Netflix en el mapa. Y, como era de esperar, vino de la mano de un presupuesto elevado. El agente de CAA, Peter Michelli, reveló en una conferencia de prensa que House of Cards inicialmente le costaba a Netflix 4.5 millones de dólares por episodio, lo que son casi 60 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el presupuesto se disparó después, como es lógico, gracias al innegable éxito y a la continua participación de actores y cineastas de renombre. We're just getting started. Número 7. Dave Chappelle, Equanimity and the Third Revelation. I'm not saying it to be mean, I'm saying it because it's funny. Dave Chappelle es claramente un producto de primera calidad. Chappelle estaba en su apogeo a mediados de los años 2000 gracias a su exitoso programa cómico de sketches que obtuvo una enorme popularidad y una gran aceptación por parte de la crítica. Sin embargo, con el tiempo se alejó del espectáculo y casi desapareció de la vida pública durante una década. All right, fellas, I'm out. Finalmente, fue el anfitrión de Saturday Night Live en 2016 y regresó a los monólogos en 2017 tras 12 años de inactividad y lo hizo a través de Netflix. El gracioso humorista también cobró una buena suma por ello. Según un informante, Netflix le pagó a Chappelle 60 millones de dólares por 3 monólogos especiales exclusivos. Y así es como sabes que estás en demanda. Every night before I come out on stage, I'll be backstage like, I'm sure this is gonna go well. Número 6. Stranger Things.
the Demogorgon! Dar vida a los 80 en la década de 2010, por no hablar de crear monstruos y dimensiones paralelas creíbles, no es un trabajo barato. La primera temporada del exitoso programa le costó a Netflix 6 millones de dólares por episodio, casi 50 millones para la primera temporada. Sin embargo, el programa fue tan exitoso que el presupuesto subió a 8 millones de dólares por episodio para la segunda temporada, o lo que es lo mismo, 72 millones de dólares por los 9 episodios. Creemos que la inversión valió la pena. Ahora el show es uno de los mayores atractivos de Netflix, cosechando elogios y galardones que ha convertido en estrellas de cine a su joven elenco, y a eso lo llamaríamos un éxito en todos los aspectos. Are you okay? Número 5. Jerry Before Seinfeld. Are you kidding me? Comedians in Cars Getting Coffee no es un original de Netflix. De hecho, apareció en Crackle de Sony durante 5 años. Sin embargo, fue parte de un importante acuerdo de exclusividad que Netflix firmó con Seinfeld por la asombrosa suma de 100 millones de dólares. El acuerdo incluía los derechos de emisión de Comedians in Cars, 24 nuevos episodios del programa y 2 monólogos especiales exclusivos, uno de los cuales, Jerry Before Seinfeld, fue estrenado en 2017. So we moved out from the city to on Long Island. You don't live in Long Island, you live on Long Island. Netflix debe sacar un gran rendimiento a sus monólogos especiales porque el presupuesto que les dedica es ridículamente alto. La única razón por la que esta entrada no está más adelante en esta lista es porque no estamos seguros de cuánto dinero se asignó a cada programa, uno de los cuales no es un original de Netflix. Getting a little lightheaded right now, actually, just thinking about it. It was so amazing. Número 4. Marco Polo. Emperor of China. Emperor of Mongolia. I will be emperor of the world. Mientras que Hemlock Grove puede haber sido el primer fracaso de Netflix, Marco Polo es sin duda el más grande y el más costoso. En 2014, Netflix intentó tomar un trozo de pastel de los dramas históricos que en aquel momento dominaba Game of Thrones. Sí, sabemos que Game of Thrones no es realmente histórico, pero Netflix deseaba tan desesperadamente tener éxito hasta el punto de que solo en los primeros 10 episodios invirtieron la enorme cantidad de 90 millones de dólares. Esto los convirtió en el segundo programa de televisión más caro de la historia, solo por detrás de su principal competidor. En Kung Fu, we say, one hand lies. The other hand tells the truth. Sin embargo, el programa no logró hacerse un espacio en la cultura popular. De hecho, fue ignorado en gran medida y fue cancelado tras solo 2 temporadas increíblemente costosas. What greater tribute can a man offer than his own flesh and his own blood? Número 3. Sense8. Yes, my love. Sense8 fue el gran intento de Netflix de producir una epopeya de ciencia ficción. Contenía un inmenso elenco de personajes y fue creado por las Wachowskis, las brillantes mentes detrás de The Matrix, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Desafortunadamente, la primera temporada recibió poca atención y la crítica apenas reparó en ella. Por ese motivo, el show fue cancelado después de solo 2 temporadas y un gran final. Y no es difícil adivinar por qué. La producción de cada episodio de la segunda temporada, según se informa, costó 9 millones de dólares, lo que supone un costo total de aproximadamente 108 millones de dólares para toda la temporada. Es increíblemente difícil justificar el gasto de más de 100 millones de dólares en un programa que tan poca gente vio. It is not a game. This is a war. Número 2. The Get Down. Why do you need the record? It's for The Get Down. The Get Down es uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix hasta la fecha. Creado por el escritor Stephen Adley Gurgis y el visionario director Baz Luhrmann, cuenta la historia del auge del disco y del hip hop en el Nueva York de los años 70. Lamentablemente, el proceso de producción estuvo plagado de dificultades.
y el presupuesto inicial de 7.5 millones de dólares por episodio se disparó exponencialmente hasta los 120 millones de dólares para toda la temporada. Y eso con los incentivos fiscales estatales incluidos. Desafortunadamente, la serie fue un gran fracaso y fue cancelado rápidamente. Por suerte, Netflix no se arrepiente del show y el vicepresidente de contenido original se refiere a él como una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Número 1. The Crown. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Basta con echar un vistazo a The Crown para ver por qué es el puesto número uno. Cada aspecto de esta serie es exquisitamente detallado y meticulosamente acertado. Desde sus actores de primera categoría, pasando por sus impresionantes decorados hasta su magnífico vestuario. Es algo extraordinario de ver y es totalmente comprensible que le cueste a Netflix un montón de billetes. Según se informa, solo la primera temporada tuvo un increíble presupuesto de 130 millones de dólares, lo que la convierte en el programa de televisión más caro de todos los tiempos. Afortunadamente, su inversión no fue en vano, ya que The Crown obtuvo una gran popularidad y fue aclamado por la crítica, especialmente por su interpretación y diseño de producción. A veces, las inversiones masivas sí valen la pena. Like the hat. It's not a head. It's a crown. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.